¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez y primero agradecer a Carlos y a Sole la invitación por estar aquí, porque para mí es muy, muy especial, porque es es un sitio de donde vengo. Esta mesa se mueve. Vale, es importante saberlo porque, advertiros que soy bastante desordenado a la hora de explicar las cosas, entonces me veréis moviéndome y cosas de estas, entonces no. No, no pretendo asustaros. Por donde iba, ya me he perdido. Por donde iba era agradecer a estas personas el estar aquí, porque bueno, yo me he criado aquí, he estudiado aquí, he hecho el doctorado en la Universidad de Málaga. Ellos han sido compañeros míos y bueno, para mí es un orgullo pues ver que ha llegado este tipo de acciones, pues bueno, de gente que conozco y gente que está preocupada por la divulgación y un poco la transmisión del conocimiento. Y un poco es donde yo quiero incidir en esta, espero que breve, presentación, acerca de, bueno, del impacto social, sobre todo quiero incidir en el impacto social que tiene algo tan que suena a ciencia ficción como es el tema de la 3D en biomedicina. ¿Qué estoy hablando con esto? En principio, a ver. Estaba pensando ahora cuando estaba sentado ahí. ¿Os acordáis de la película de La Guerra de las Galaxias? ¿Vale? La tercera, la segunda. Creo que ya después de 30 años se puede decir que Luke Skywalker es el hijo de Darth Vader. No pasa nada, no estoy haciendo spoiler. Entonces, en la parte final de la película vemos que Darth Vader como que le corta la mano a Luke Skywalker. Y en aquella época nosotros pensábamos que el futuro era hacerse un brazo perdón, hola, era hacerse un brazo biónico, robótico, que, bueno, que simulara la mano natural. Hoy, no tengo imágenes para presentarlo, pero hoy la ficción nos lleva a que lo que tenemos que hacer es la regeneración de nuestro propio cuerpo, como si fuéramos una salamandra, y eso es lo que nosotros entendemos como lo que es el futuro. Entonces, un poco voy a hablar desde esta perspectiva. No sé por qué se va y viene. Teniendo esto en la mente, pero básicamente esta es la herramienta que ahora se ve más probable para hacer algo que es la regeneración. Me estoy yendo a. Bueno, mientras me escuchéis, va bien. Entonces, ¿qué es la tecnología de la impresión 3D? Básicamente. Quiero un poco poner en antecedentes que todo esto viene, o sea, la capacidad que nosotros tenemos de fabricar y de generar objetos, pues digamos, se plantea desde un inicio con la aparición de la imprenta. O sea, la imprenta fue un salto brutal, porque antes, antiguamente, lo que hacía la gente era copiar un libro a otro. Con una tecnología mecanizada se consigue abaratar el coste. Tiempo de ejecución de un nuevo producto. En este caso, esto ocurre. Esto lo puedo coger así también, ¿no? Yo digo que soy desorganizado, pero es el karma que me obliga. O sea, no. ¿Ves? No, no puedo. Vale. Básicamente, volvemos un poco al hilo, no me muevo de aquí. Yo creo que ya podemos llegar, los minutos que quedan, yo creo que no la liaré más. Sí, todavía puedo liarla más. Bueno, volviendo al hilo, nos centramos. Vale, estamos hablando de que en el tiempo de la imprenta supone un cambio revolucionario. Este es el inicio. A la hora de pensar, de pensar en un nuevo concepto, es decir, mecanicemos las cosas para ahorrar tiempo y ahorrar dinero. En este caso, nosotros estamos en otra revolución que algunos han considerado comparable, que es el de la.
Ahí está, el de la impresión 3D. Aquí no estoy hablando de biología todavía, estoy hablando de lo que se supone la popularización de la aparición de estas impresoras que nos permiten tener modelos construidos y diseñados por nosotros mismos. Es equivalente, o sea, el paso anterior fue que nosotros podamos imprimir algo en nuestra casa, pues simplemente en papel. Ahora lo que se nos propone es que nosotros podamos imprimir unas figuras. Esto pues puede parecer importante, de hecho es importante para arquitectos, artistas, pero cada vez más supone una revolución porque si os fijáis en el momento en el que estamos, todo lo que se produce es ajeno a nosotros. Depende de una empresa, depende de una patente y de alguna manera esa soberanía de producción se nos ha arrebatado. Si nosotros queremos arreglar, por ejemplo, el piloto de una lavadora que se ha roto, generalmente la persona que viene a arreglarlo dice, uy, esto no se puede arreglar, esto hay que cambiarlo entero, lo que sea. Estamos un poco sometidos a esa situación. Esto, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista social, significa que puede haber una persona que pueda diseñar una determinada cosa, fabricártela a ti y proporcionártela sin pasar por la empresa. Entonces, eso es un punto que es importante, sobre todo también al desarrollo de lo que es la investigación, porque la investigación muchas veces está, bueno, no muchas veces, está 100% limitada por lo que es el dinero que se tiene para hacer cosas. El hecho de que exista una corriente innovadora que permita fabricar de una forma no dependiente de patentes o no dependiente de empresas, proporciona a la investigación herramientas más baratas para seguir adelante. Este es un ejemplo que estoy contando ahora, pero por ejemplo el software libre ha sido la herramienta principal que ha permitido desarrollar todos los mecanismos de informática y de medicina personalizada que nosotros estamos hablando. Generalmente un informático médico o un bioinformático no está utilizando un programa de pago. Está utilizando un programa generado por una comunidad libre y eso permite el avance de lo que es el desarrollo de nuevos productos. Al final puede acabar un producto, no, pero lo importante es que haya una base que permita mantener esa investigación. Pero nos centramos un poco en la idea que yo os quería mencionar, que es básicamente lo que es la impresión de tejidos y órganos. Esto que vemos aquí no es real, es ficción. Aquí hay un corazón que parece que está siendo imprimido por una impresora. Lo más real es esta diapositiva, que no quiero entrar en detalles, por eso lo he puesto pequeño. Básicamente esto es un review dentro del área que te dice por dónde van las tendencias ahora mismo de lo que se supone una impresión tridimensional. Básicamente se utilizan conceptos como imprimir directamente las células, intentar, al final tengo un vídeo que veremos cómo se hace, intentar ir poniendo las células de forma ordenada, de tal manera que ocupen el lugar que ocuparía un tejido maduro. Eso tiene sus limitaciones, porque las células, cuando se imprimen de esa manera, son bolitas y nuestros tejidos no son bolitas, son cosas aplanadas, conectadas unas con otras. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de que esas células vuelvan a establecer las conexiones con las células adyacentes. Pensemos en un tejido nervioso, por ejemplo, que realmente lo realmente importante es que las células estén estableciendo una conexión. Nosotros no podemos ir poniendo bolitas y esperar que eso ocurra espontáneamente. Esto es un reto en este campo. Afortunadamente, sabemos por parte de lo que es la biología del desarrollo y por parte de lo que es la medicina regenerativa que las células muchas veces tienden a autoorganizarse. Entonces, quizás solo es necesario el hecho de ponerlas en el sitio, echarles los factores de crecimiento, de diferenciación adecuados y que estos pues ayuden a volver a establecer las colaboraciones o la comunicación entre células. Este es el punto en el que estamos. Estamos hablando de poner células en el sitio, pero realmente no tengo todavía yo muy. Realmente hay otro punto importante que no es poner células vivas, sino hacer moldes para que las células vivan. Es decir, pensemos en cartílago, pensemos en hueso,
Pensemos en algo que tiene una sustancia sólida donde las células viven. El cartílago básicamente es una redecilla de una macromolécula, de un conjunto de macromoléculas, y las células viven allí para mantener esa redecilla. Básicamente esa es la función de esas células, de mantener de forma óptima pues el cartílago, pues para aguantar las compresiones cuando andamos, ese tipo de historias. Y entonces, el problema es que cuando ese cartílago se rompe o ese tejido de sostén se rompe, volverlo a regenerar tiene un problema, porque regenerarlo desde cero, el cuerpo en muchos casos no sabe, necesita una guía, y la guía es la propia sustancia sólida. Entonces, desde el punto de vista de regeneración de tejidos, se sabe que nosotros poniendo una guía inerte, es decir, poniendo una molécula, una redecilla, como imaginemos cuando hacemos la sopa, el hueso que nos queda, el hueso del caldo o cualquier tipo de hueso por la mitad, cortado por la mitad, esa redecilla a nivel microscópico sirve de guía para que las células puedan volver a colonizar el tejido. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un sustrato inerte que lo diseñamos con un programa de diseño y a continuación lo ponemos con las células para que vayan colonizando ese sitio. Y este es un ejemplo que salió hace un año también en los medios de comunicación, que es muy bonito porque engloba muchas facetas de lo que es la medicina personalizada, a nivel no célula, sino a nivel de tejido. En este caso, esto es aquí aparece como una radiografía, pero es una imagen 3D, de una malformación con la que nació un bebé. A nivel de la tráquea. Básicamente, aquí falta la continuación de este tubo. ¿Qué es lo que hicieron los médicos? Lo que hicieron es, primero, sacar una imagen tridimensional de este problema y, mediante un programa de diseño, hacer lo que sería un tubo que encajara perfectamente en este hueco que hay aquí. Básicamente esta es la representación computacional de esta imagen y lo que hicieron fue con un programa de CAD, que bueno, básicamente hay muchos gratuitos y otros que no son tan gratuitos, pero lo que se hace es solucionar el problema a nivel computacional y esto lo llevamos a una impresora. Y lo que hacemos es imprimir ese tubo en un material que en este caso además es reabsorbible por el cuerpo. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros, mediante una operación, le ponemos este material que encaja perfectamente, porque para eso lo hemos diseñado justamente para este paciente, y en este caso, este material sirve de molde para que las células vayan llegando allí. Como ese material es reabsorbible, a lo largo del tiempo, esas células van a ir generando su propia matriz nativa del cuerpo y van a ir yendo desplazando lo que es el material que hemos puesto nosotros. Al final lo que estamos haciendo es que aquel bebé tenga su propia tráquea regenerada porque le hemos dado una ayuda de guías. Y esto es posible gracias a la personalización del problema. Antiguamente o hace unos años esto significaría ir a un protésico que hiciera un análisis de esto, entonces sería una cosa que se podía hacer también, pero una cosa extremadamente carísima. Con esta aproximación, esto se puede tener en cualquier laboratorio. De hecho, yo, a nivel de tejidos no, pero a nivel de las que no son para tejidos, yo tengo una, yo me construí una. Es fácil dentro de lo que la gente, digamos, requiere cierta complicación, pero una persona con la información que hay en Internet se puede construir una impresora 3D y, bueno, no a utilizarla para estos casos, pero de alguna manera lo que quiero decir es que es una tecnología más que asequible. Con un poco de dinero, con un poco de conocimiento, esto es fácilmente transferible al ámbito biomédico. Vamos a ver. Vale, otro ejemplo. Tengo un ejemplo más y hemos acabado. Utilizar la impresión 3D como un generador de objetos. Estoy hablando en el caso de la cirugía, de objetos sobre los que yo puedo operar. Es decir, yo tengo una operación, soy cirujano, y tengo una operación en el cerebro que es muy complicada. Claro, yo tengo toda la información, pero en el momento en la función
El día de la función no hay ensayos, simplemente yo me encuentro, abro el cerebro y no puedo decir que me he equivocado. Con el caso de la impresora 3D, lo que nos permite es generar modelos lo suficientemente reales como para que yo pueda practicar esa operación. Entonces, yo puedo personalizar una operación gracias a que puedo generar moldes a la carta. Y estos son casos en los que esta es una operación muy, muy delicada que salió con éxito, que sería era extirpar esta zona, y básicamente este es el cirujano, como si fuera un ensayo general, haciendo una operación de ese molde. Esto lo proporciona lo que es la impresión 3D. En este caso, si os fijáis, no estoy hablando de bioimpresión, sino de de mimetización del problema. Por último, y es que toca apuntar aquí, no a la pantalla, es un poco pues presentar lo que os estaba contando, pues con un vídeo, que es lo más sencillo para ver. Creo que esto ya va. No. A ver. Dale. Vale, bueno. Básicamente, esto es un molde, estamos viendo un molde de una nariz. Es evidente. Este tipo de artilugios es de lo que estaba hablando. Nosotros tenemos un control en dos dimensiones de lo que es perfectamente la localización en el plano del punto donde yo quiero echar la gotita, y lo que voy haciendo es ir echando y voy subiendo el brazo mecánico hasta que hago toda la figura. Todas estas imágenes que habéis visto de colorines es la parte de análisis de imagen para hacer exactamente lo que quiero hacer, y un poco lo que estamos viendo aquí es está construyendo una especie de está construyendo una oreja esta máquina con el inyector, que es una aguja que todos hemos visto, y pues eso es el molde donde van a crecer, donde van a colonizar las células que nosotros queremos que formen una oreja. O sea, evidentemente se ve que eso es una oreja. Y creo que esto forma parte de un proyecto americano para lisiados de guerra y gente que pierde apéndices, pues proporcionarle una restauración del cuerpo. Entonces, esta gente del Smithsonian es la que un poco va en la línea más puntera de lo que es la regeneración de apéndices. En este caso estamos a la altura de cosas simples, pero el futuro próximo ya trata de combinar tipos celulares, combinar factores tróficos para hacer cosas cada vez más complejas. Esto es un punto de la medicina personalizada que, digamos, ocurre a nivel, no a escala celular, sino a escala tisular, y es un reto científico que en este momento está revolucionando el campo de la regeneración. Y yo creo que ya es lo que os tenía que contar. Espero que podamos discutir acerca de qué posibilidades tiene esto. Y ya está. Creo que queda alguien más por hablar, ¿no?